5:55 de la tarde, buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes América, semana del amor y la amistad. Y aquí está la que ama a todo el mundo, la Comay. Gracias, Rocky, gracias. Oye, ¿le gustó el arreglito, Mira, qué bello está. Ese es el primero, Rocky, el primero, pues lo tuve que dejar en casa, pues tú sabes, pues para que se me perfumara la casa. Es que huele bien. Este lo de ahí, así que. Ya espero que hoy no me manden nada más, porque ya tú sabes cómo son las cosas. Está, los hombres son así. Está acabando con Mae. Eso es así. Es desde que se afeita las piernas constantemente, está acabando. Yo se lo dije. No puede con las piernas peludas. Vacile. Bueno, señoras y señores, hoy como siempre, trabajando para la prensa, trabajando para los envidiosos. Ok, así que ya tú sabes. Así que copien los envidiosos. Rocky, cada vez que digo algo aquí, rápido van a otro sitio a interrogar, a entrevistar. Usted es la directora de noticias de todos los noticieros y la productora de todos los programas. Así mismito es. Bueno, señoras y señores, oye, Rocky. Dígame. La han sacado del noticiario. Sacaron. No sé por... Bueno, yo sé más o menos por qué. Pero la sacaron así. La sacaron a la reportera. ¿Y qué hizo? Hasta se despidió. Estaba de lo más bien, Rocky, ella. Estaba de lo más bien allí, todo. Y de la noche a la mañana parece que le dicen... Despídete, di que no vas más no vas a estar más aquí. ¿Pero y eso? Y vas para por la tarde, vas para la calle. Ay, ay, ay. He mencionado nombre, Gio. No he dicho nada todavía. Ya mismo. Volvió rapidito. Señoras y señores, han sacado de Telenoticias en el canal 2 a la reportera Marjorie Ramírez. Parece que han sacado a Marjorie Ramírez, pero. La sacaron. ¿Y cuándo estaba ella? Ella estaba. Mira, espérate, don Francisco. Mira, Rocky. Suave, don ella estaba sábado y domingo, o sea, los fines de semana. Mujer recuerdo, ancla. Recuerdo haberla visto. Ella estaba allí con Glorinel Soto, que es periodista ancla también de Telenoticias, los sábados y los domingos. Okay. Entonces, de la noche a la mañana, la mandan a que se despida. Vamos a ver la despedida de Marjorie Ramírez este fin de semana pasado. Ay, bendito. Bueno. Hasta aquí esta edición de Telenoticias. Yo paso a la semana, así que los espero. Sigan apoyándonos, de verdad que sí. Para mí ha sido un placer y un honor haber sido parte del anclaje de Telenoticias fin de semana. Así que yo los espero ahora de lunes a viernes. Así que nos vemos. ¿Tú los esperas esta noche? Yo los espero esta noche a las 11 con más informaciones. Hasta entonces, buenas tardes. Y ha sido también un honor ser parte de tu compañera. Yeah. Rocky. ¿Tú viste eso? Era el Marjorie Ramírez lo dijo como si fuera pues la última Coca-Cola del desierto que va para Telenoticias. Sí, ella parece estar contenta. Exactamente. Entonces, lo que ves para la calle, no hay cama para tanta gente de reporteras anclas. Pero tú sabes lo que yo creo. ¿Qué usted cree? A mí me está que Charito Fraticelli tuvo que ver mucho con esa decisión de sacar a Marjorie de ahí. No me digas. Sí, pues vamos a ver la broma que le gastó Marjorie Ramírez a Charito Fraticelli. Esa yo creo que es la razón. A ver. Todas las personas que vinieran, los niños especialmente, pudieran saber parte de las cosas del tiempo de antes. Para Telenoticias, Caliester Toro. Charito, un proyecto sumamente interesante y que yo creo que, así como es abierto al público, tal vez para darle excursiones a los niños en las escuelas para que vean un poquito de lo que es la historia, ¿verdad? Y cómo se vivía en los años anteriores, ¿no? Cuando ninguno de nosotros habíamos nacido. Yo no sé tú. Pero mírala a ella. Era bromeando con Charo. Bueno, yo nací en el 55, así que, ¿verdad? Es bromeando contigo, Charo, mira. No, pero entiendo 64. Pero verdaderamente... verdaderamente es un sueño esa hacienda. Sí, una cosa de verdad bien hecha. Señoras y señores, la hizo decirle edad. No, imagínate, 64 años, Charito, 64, y todavía está trabajando. Debe
estar retirada ya. Pero muy bien, pero está activa. Pues mira, Rocky, aparente y alegadamente Charito parece que dio queja. Y como Charito lleva, tiene seniority ahí, pues entonces dijo, no. Sáquemela de al lado. Me huele que usted tiene toda la razón. Charito no decía la edad desde los 32. Exacto. En telenotición. Mira, Rocky, pero también hay otra razón poderosa por la que hayan sacado, por la que sacaron a Marjorie Ramírez. ¿Por qué? Aparente y alegadamente, el papá de una reportera hizo presión para que pusieran a su hija. ¿Cómo es eso? Sí. No, señoras y señores, ahora, Rocky, a que tú no me adivinas quién está de ancla los fines de semana. No tengo idea, es que no lo he visto. Está Glenda Rivera. La hija de Jorge Rivera Nieves. Volvió. Entró los otros días. Entró los otros días. Y entonces ya está de ancla. Parece que dijeron, mira, lo de Charito, vamos a ponerlo ahí, que le dijo vieja, le gastó una broma en el aire a una reportera senior de nosotros, y vamos a aprovechar para meter a Glenda Rivera. Mira, para así que, señoras y señores, Jorge Rivera Nieves parece que está gozando. Oye, Jorge. Está intenso. Está por comenzar. Suave. Henkele. Bueno, así que, pero le deseamos lo mejor a Marjorie Ramírez. Va para la calle ahora, que no es fácil, ¿no? No, chacho, hay que andar con tenis ahí. Porque, madre, exactamente. Hay que correr. Oye, Rocky, ¿tú me puedes creer? Es que esto yo te digo, mira, la gente me critica a veces. Porque, digo, la mayor parte me respalda, porque dice, así que se hace, Comay, decir las cosas como son. Pero hay otros que me critican. El día que no la critiquen, preocúpese, Comay. Exacto, ok. Sí. Pues mira, Rocky, ¿tú sabes lo que es en un programa de televisión enseñando a cómo vender y cómo empacar droga? ¿Qué? Así como te lo estoy diciendo. ¿Pero qué? ¿Cómo es eso? Así como te lo estoy diciendo. Enseñando cómo vender y empacar drogas. Hoy en el programa Día a Día de Raymond Arieta, Dagmar Rivera y toda esa gente. Señores, mírenlo por sus propios ojos. ¿Cómo le van a estar enseñando a la gente lo que no tienen que enseñar? Déjame ver eso. No puede ser. En el caso de estos envases que tenemos aquí, iba a preguntar, que son como serían, ¿verdad? Parte de ese trasiego tipo mula, ¿verdad? El mula es una persona, pero en este caso son envases que se venden para guardar prendas o dinero, pero en el caso de nosotros los hemos ocupado con sustancias controladas. Porque miren, se abre en la parte de abajo, en la parte de arriba va a tener las papitas. Es un fake. Y arriba le ponen las papitas. En el caso de la lata de Coca-Cola, pues se le quita la tapa. Que ya eso viene preparado para eso. Ya eso viene, es porque viene para guardar prendas. Pero ahí está, para guardar prendas o dinero. En el caso de la botellita de agua, se abre por la mitad. Aquí va a tener ideas. Lo que se esconda, y aquí en esta área va a tener lo que es el agua, ¿verdad? Así que cualquiera que ve esto dice, no va a llamar la atención. Entonces, Rocky, ahora todo el mundo a comprar eso, porque eso lo venden hasta en Amazon. Y yo digo, pero, ¿qué es esto? Mira que le cambien el nombre al papá, le pongan Caco TV. ¿Caco? Así de brutos son. Gracias, don Tomás. No, pero gracias. Está hablando en serio, Comay, eso está fuera de lugar. En televisión eso no. Rocky, enseñaron una muñeca y cómo se le pone adentro a la muñeca. La droga, todo. De hecho, en una, Dagmar preguntó, venga acá, y si yo quisiera pasar tal cosa, ¿cómo lo puedo hacer? Ella preguntó, el sargento Prudencio Sánchez Rivera, que es el que está ahí, el gordito, decía, mira, esto coge así, y lo zumba, voy para abajo. Ay, señor, pero señores, qué peligro. Eso no se debe hacer. Por favor. Mire, don José Cancela, aplíquese el cuento usted, llámele la atención a esa gente, ¿ok? Ay, señor. Bueno, lo siento por Telemundo. ¿Qué pasa? Oye, che. Ay. Bueno, entonces, mire, ese que está ahí, mírelo. Hoy vamos a presentar, señores, el novio
de la reportera. Mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí. Ok, ese en el helicóptero, Rocky. En el helicóptero. Ay, señor. Ya mismito esto vengo está conmigo. Bueno. Así que yo tengo que tirarlo. Oye, Rocky, volvió. ¿Qué volvió? Volvió. ¿Qué? Volvió la mujer noticia, Carmen Jovet. ¿Carmen Jovet? ¿A dónde volvió? Doña Carmen Jovet ahora regresa al programa Punto Fijo. Eso es en ABC Puerto Rico. Ah, en ABC 5. ABC 5, exactamente, eso mismo. Sí, sí, sí. Entonces, desde el 9 de marzo, de lunes a viernes, a que tú no me adivinas qué hora. Lunes a viernes. A que tú no me adivinas a qué hora. Lunes a viernes, me imagino, pues yo la pondría como a las 9 de la noche, a 10. 9 de la noche. No. No. Va a las 6 de la tarde. Espérese. O sea, va para los leones. Para los leones contra la Comay. Exactamente. Así mismito es. Eso en cualquier lugar le dicen sucio difícil. Sucio difícil. Sí, 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 sí. Señoras y señores, doña Carmen Jovet va a hacer un programa. El formato Rocky de noticias local, internacional, invitado, este y lo otro. Y a dar su opinión como la mujer noticia. Pero Rocky, a que tú no me adivinas quién es el que manda allí, el gerente general de ABC 5. Ha pasado por ahí, pero no, ahora mismo no sé quién está ahí al mando. ¿Quién? El que está al mando es el hijo de Carmen Jovet, don Pedro Rúa Jovet. ¿El hijo? Sí, el hijo. El hijo es el jefe. El hijo es el jefe. Entonces. ¿Pero por qué le hace eso? No, ¿qué es el hijo? Mire, Pedrito, yo te quiero mucho. Mira, Pedro, ponte a Carmen en otro horario. La tira a ella a los leones. Mírate. Entonces, a las 6 de la tarde. Chiquita esa palabra. Vete, doña Carmen. Eso no se le hace ni a la madre que la parió. Mira. Atención, mi gran amigo don Andrés Ramírez de Arellano, presidente. Y digo, presidente no, del dueño de Telecinco, que es ABC 5. Mire, han tirado a la doña para los leones. Yo me imagino el hijo, mami, te tengo una sorpresa. Dime, mi amor, te tengo un programa de televisión. ¡Ay, qué bueno! Y va a ir todos los días. ¡Ay, qué rico! Mira, ahí la tiraba a los leones. ¿Y a qué hora? ¡Contra la Comay! Mire, eso es como estar contra la Comay, es como estar fuera del aire. Eso es gastar luz. Ponme a doña Carmen Jovet ahí, a los tres. Ponme a los tres. Carmen es muy buena, Andrés. Yo la pondría a las 7 de la noche. Pero ya tú verás lo que yo voy a decir aquí. Ponme a los tres ahí, a don Ramírez de Arellano, a don Pedro Rúa y a doña Carmen Jovet, ¿ok? Pónmelo, ¿se pueden poner los tres? Ok, pues déjamelo ahí, que él es el dueño. Ahí está. Mire, doña Carmen y don Andrés Ramírez de Arellano, para que ustedes sepan un poquito de historia. Hace un añito que nosotros llegamos aquí a las 5:55 a Mega TV. Ipso facto, rápido, sacamos a Jugando Pelota Dura, que estaba a las 5:55 y lo mandaron para otro lado, para allá, para otro lado. Sacaron al que ya no está, ya está, o sea, el ¿cómo es la palabra, Rocky? Desaparecido. Exacto, el desaparecido. Lo siento por guapa. El desaparecido. Rocky, tú sabes que cuando la gente, ejemplo, está muerto, entonces, o sea, que las historias de antes que estaba el muerto, dice, ay, se levantan así, dice, yo soy el número uno. Mire, doña Carmen, lo sacamos también, lo tuvieron que poner para allá, para las 3 de la tarde, le dimos hasta dentro del pelo. Ahora han tirado para el horario también en Univisión. Ahora es. Y mire, ya le digo, ahora es que se van a hundir. Ahora es que lo van a botar. Y entonces, oye, don Andrés. Vol-
envolvió. Exacto. ¿Qué envolvió? La comadre. Ahí está, díselo ahí. Muy bien, doña, esa es doña Zoe. Claro. Pues mire, doña Carmen y don Ramírez de Arellano. ¿Cómo van a tirar a doña Carmen a las 6 de la tarde? Mira, a esa hora ustedes ponen los Dukes de Hazzard, Knight Rider, esas cosas. El programa Chips. Sí, exacto, pero entonces. Así que suerte para doña Carmen Jovet, porque, bendito, es un suicidio, don Andrés. Es un suicidio. Me gustaría que la pusieran en otro horario para poder verla. Bueno, claro, porque ella tiene sus buenas habilidades y todo. Claro. Pero tampoco así a las 6 de la tarde. No. Mili, sí. Edita esa parte. No. Mira. Saludos, Carmen. Sí, saludos, doña Carmen. Bueno, señoras y señores, óyeme, Rocky. Sí. Tengo que hacer esta salvedad. Hay muchas, pero muchas quejas de doña Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, cuando estaba en el hospital municipal. ¿Usted comentó algo sobre eso? Sí. Pero esto es nuevo. Ah, okay. Doña Carmen Yulín, mire, me están diciendo que usted estuvo, de hecho, hoy le dieron de alta, Rocky. Ah, ya. Hoy le, sí. Qué sí. Bueno, sobre y cosa todo, que nos alegramos. Salud. Sí, nos alegramos porque ella, ¿verdad? Pues se merece buena salud. Claro. Pero mire, doña Carmen. Eso es una buena noticia. Sí. Doña Carmen Yulín, mire, tiene que cambiar su forma de ser. Y máxime con sus empleados. Mire, usted estaba en un cuarto al final del pasillo de cirugía. Para ser más exacta, usted estaba en el cuarto número 10. No lo había dicho antes para que no se le llenara el cuarto de agua. La gente estaba allí loca. Mire, la gente estaban haciendo fiesta hoy cuando usted salió. Ni los médicos querían tratarla a usted. Entonces, usted allí no quería escuchar a los médicos, las enfermeras. Entonces, y mire, lo peor del caso, que usted tiene una persona al lado suyo ganando un dineral a costa del pueblo de Puerto Rico. Se gana $6,000, una vagoneta, un vago que no hace absolutamente nada y está dando consejos a usted. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y entonces, de la forma que usted ha estado tratando a la gente, pues mire, eso verdaderamente no le gusta al personal de allí del municipal. También en plena enfermedad usted mandó a votar a una persona allí. Yo digo, pero ¿qué le está pasando, Joaquín? Yo no entiendo. Pero ¿qué es eso? O sea, yo no entiendo. Pero ni enferma, se está tranquila. ¿Eh? No, entonces, oye, ¿por qué este país? Pérese, pero pérese. Quien tiene que dejar la cuestión es usted. Mire, doña Carmen Yulín, dígame si es o no cierto que usted pidió antes de ayer un microondas para el cuarto suyo. ¿Un microondas para el cuarto? Rocky, eso no se puede hacer, un microondas, por seguridad. No se puede en los hospitales. Wow. Me informa, doña Carmen Yulín, dígame si es o no cierto que usted trató a los guardias de seguridad como bolsa y que les dijo, mire, ¿Y cuánta cosa? Así es. Dos semanas más y pido un air fryer. Mire, doña Carmen Yulín, si así usted quiere ser gobernadora de Puerto Rico, por lo menos candidata, tiene que cambiar, mija. No hay mejor cosa, doña Carmen Yulín, que ser humilde. Hay que bajar un poco. Hay que bajar. Esa es la palabra, Rocky. ¡No me dejen sola! ¡No me dejen sola! Es un consejo de la comadre, un consejito ahí. Claro. Porque mire, déjeme decirle, doña Carmen Yulín, por ahí está Eduardo Batia y está también Charlie Delgado, que están haciendo su trabajo, están calladitos por ahí, pero cójalo con calma, ¿ok? Cójalo con calma. ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo, Puerto Rico! Hasta que lo llamó. Bueno, señora, mire, vengo rápido, mire, ahí está.
Ese es el novio. No. Lo vamos a presentar ya mismo. El novio de la reportera. Y tengo otras cosas también. Ok, vengo rápido. No se vaya nadie. Regresamos con más de La Comay. Estamos en vivo. Reina absoluta de las 5:55. Lo que estén a las 6, pena no dan. Saludos, capullo. Acá con La Comay, las 6:19 de la tarde. Así mismito es. Bueno, señores, vean esto que a ustedes les gusta. La Comay te ayuda. Mira, señoras y señores, oigan bien, todavía sin arreglar Vega Baja. Atención, don Marcos Cruz Molina, alcalde de Vega Baja. Mire, hay cerdos vietnamitas sueltos por las calles de Vega Baja y por los barrios de Vega Baja. Déjame verlo. Los cerdos prietos, los prietos esos. Mira. A ver. Están regando cuanta basura hay, tumban los zafacones, se meten dentro de las casas, o sea, en los patios. ¿Pero y qué es esto? Mira, Rocky, esto está regado. Mira, qué grandotes son por todo Vega Baja. Mira, yo quiero saber qué el alcalde va a hacer. Rocky, destruyen todo. Esos son los cerdos vietnamitas, le llaman. Así es, que por Guaynabo hay una bien famosa, tiene una página de Facebook. Mira eso. Entonces, mira, ya tienen la cría, Rocky. Tienen la cría. Parió. Y eso no son comestibles, esos cerdos. ¿No se pueden comer? No. No, chavamos. Eso no se... Mira, atención, don Marcos Cruz Molina, alcalde de Vega Baja. Mire, basura en la playa Puerto Nuevo. Eso está frente al letrero del municipio. Óigame, los drones de basura. Mire cómo está eso. Frente a la playa, ahí en la entrada. Ahí mismito. Ay, no, pero que también se ve feo, alcalde. Exhorto a los puercos de algunos vecinos. Algunos vecinos que hacen eso, alguna gente no, porque tampoco le podemos echar toda la culpa así al alcalde, pero a lo mejor el alcalde me llamará y me dirá, pues, Comay, pero es que nosotros recogemos y al mismo día tiran basura. Pero mire eso es en la playa Puerto Nuevo, frente al mismo letrero. Ahí yo está. Digo, voy para la playa, veo eso y viro. Me voy para el río. Exacto. Mire, don alcalde, basura en Puente Pueblo Nuevo. También allí hay basura tirada por todos los lados. Mire cómo está eso. Eso se ve horrible. Vamos a recogerlo. Alcalde, recoja todo eso, tírele fotos y me las envía. Entonces, si hay de nuevo basura, yo entonces mando a poner unas camaritas allí para ver las personas que tiran basura. Pero usted tiene que cumplir con su deber. Atención, Toa Alta, don Clemente Chito Agosto. Ajá. Mire, don Chito, Quebrada Arena, en Toa Alta, ¿ok? Se parece a Wilson. Sí, se parece. Mire esto, solicitaron que embrearan la entrada de una casa desde el 2017 y estamos en el 2020 y nada. Rocky, ahí vive un niño impedido. Ah, qué pena. Y entonces, mira eso. No. Don Chito, necesitamos que Toa Alta, el municipio de Toa Alta, le embree eso a estas personas que viven allí, que no tienen recursos, ¿ok? Por favor. Coamo, don Juan Carlos, Tato García, ¿qué está pasando? Mire, carretera 723, barrio Pulguitas. Mire cómo está eso. Ah, no. Mire cómo está eso. Entonces, está tapado todo eso que está ahí, todo ese puente está tapado. Mira, esas son matas ahí de lechosa. Sí, sí, ahí sí. Hasta una mata de plátano. Déjame ver la mata de plátano. ¿Dónde está? Mírala ahí. Mire, déjamelo ahí. Don Tato, cuando la mata tenga plátano, tráigame un jamillete. Tráigame un poquito. Mire, don Tato, póngase a trabajar. Envíelo con su hermano, con Alejandro García. Exacto. Padilla. Amarillo, plátano. A ver si llegan. A ver si llegan, eso no va a llegar. Mire, don Tato, póngase a trabajar. Destape eso. Eso es carretera 123, barrio Pulguitas.
San Juan. Ay, Dios mío, este sí que es fuerte. A ver, ¿qué pasó? Expreso ahí? Trujillo Alto en la avenida, intersección avenida 65 de Infantería, Río Piedra. Esto pertenece a San Juan. Ok, eso es cuando uno va para Encantada, para allá arriba. Exactamente. Ajá. Mire, doña Carmen Yulín, mire, gran problema de basura. Hay deambulantes también ya desde hace varios años que se encuentran bajo el puente del expreso Trujillo Alto. Eso es un problema de hace muchos años. No, pero, hacen residencia ahí. Mira una de las residencias ahí, Rocky. Mira, sí, cómo están. Sí, sí. Entonces, se pasan por allí pidiendo y todo. Entonces, yo digo, pero esto para el turista, señores, los que bajan para el yunque. Mírelos ahí pidiendo. Y allí mismito duermen. Carretera, eso es en la intersección expreso, bajo el puente. El puente que está en el expreso Trujillo Alto, intersección avenida 65 de Infantería. El que resuelve ese problema, de verdad que va a ser un héroe, porque realmente eso lleva años así como ahí. Así mismito es. Y triste, porque hay muchos residentes que pasan diariamente para sus casas y tienen que ver todo eso. Mira eso, son una cosa increíble. No. Que vuelvo a Mayagüez, tiran basura a la costa, Rocky. No, espérate, no me digas, eso es un peligro. Mira, don Guillito, ponme a don Guillito antes de poner el video. Don Guillermo, mire, el municipio suyo contrató una empresa privada para limpiar la basura y tras de limpiarla la tiran por una verja donde cae a la costa. Mire eso, don Guillermo. Eso? Ponga de su parte. Déjame ver, mira. Ajá, a ver. Míralos ahí. Ahí, esto es Mayagüez, señores. El municipio alquila para que limpien el parquecito y mire de qué manera ellos limpian. Recortan las áreas verdes, recogen las hojas y las tiran para el mar. ¿Qué es eso? Míralo tirando. Falta de respeto. Gracias, compañía. Vamos a escuchar. Que está haciendo el trabajo aquí frente a Ramírez de Arellano, el parquecito del Nuevo Milenio. Miren los empleados recogiendo con el rastrillo y tirando toda la basura hacia el área de la playa. Así es un mame. Ah, no, pero si todo. Mira eso. Eso es que se lo tiene que llevar en bolsa y llevarlo al vertedero. Claro. Así que, repito, los alcaldes: Marcos Cruz Molina de Vega Baja, de Toa Alta, Chito Agosto, de Coamo, Tato García. De San Juan, Carmen Yulín Cruz y don Guillermo Rodríguez de Mayagüez. Metan mano, ok. Bueno, señoras y vamos señores, vamos camino a la perdición. Yo lo sé, Mao. Este Mao está algarete. Bueno, señora, ¿qué está qué? Algarete. Ah, yo qué. ¿Qué entendí usted? Yo no sé, yo entendí otra cosa. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Mira, miren, señores, ahí está el cortejo, el amante de la reportera. Vengo rápido, no se vaya nadie. Ay, señor, esto se pone bueno. Regresamos con más de la Comay. Y ahí están las líneas. Usted sabe de un bochinche, llame a la línea de la Comay y déjelo ahí. ¡Saludos, capullo! De regreso con la Comay, estamos en vivo. Señoras y señores, fíjate, Rocky, yo a veces, pues aquí tiramos siempre vacilones y todo, pero siempre, de una que otra vez, siempre hablamos en serio. Claro. Tengo que decir algo que me ha dolido en el alma. ¿Qué pasó? Porque esta muchacha que voy a hablar es una muchacha buena, dedicada, con ese ímpetu que ella hace las cosas. Y me ha dado mucha, mucha pena que haya fracasado en algo que no es un fracaso, es una experiencia. Okay. Y así yo quiero que ella me oiga y ella lo comprenda, porque entiendo, esto es una figura de la televisión. ¿Qué le pasó? Y yo entiendo, ya mismito te voy a decir. Okay. Yo entiendo que ella debe superarse, porque me dicen que está un poquito triste. Claro, está ante las cámaras, pues ella se ve contenta y alegre. Ah, no, pues es parte del trabajo de uno. A veces uno tiene problemas y uno tiene que proyectar una alegría aquí. Exactamente. Es parte de... Señoras y señores, mire, hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con su presidenta y todos los jueces,
pero la presidenta Oronoz, ella pues hizo don Maite Oronoz, pero Rocky le dio un como una especie de ceremonia, como un pequeño homenaje a 209 abogados y abogadas, 131, creo que 131 mujeres pasaron esa reválida. Wow, qué bueno. Y cerca de 80 y algo, qué sé yo, no sé, eran hombres, el claro. resto hombres. Más licenciadas que abogados, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Uh-huh. Y señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, una persona, déjame ver la lista de los abogados y abogadas. Mire, por ahí están todos. No lo vamos a leer, pero ese es el listado que tira el Tribunal Supremo de las 209 personas, hombres y mujeres, que nos van a estar postulando en los diferentes tribunales de todo Puerto Rico. Vinieron también de Nueva York, Rocky, qué y bien. De la Florida a coger la reválida. Muchas felicidades a todos, ¿verdad? Los que sí, muy lo lograron, bien. Claro que sí. Pero señoras y señores, hay una persona que la llevo en el corazón, pues una muchacha muy, muy buena, y lamentablemente no pasó la reválida. Y me refiero a Ivonne Marie Orsini López, conocida como Ivonne Orsini. Ivonne, quiero hablarte de todo corazón. Todavía no conozco personas que se hayan colgado, que no se hayan colgado en las reválidas. Hay algunos que no se cuelgan, pero hay una gran mayoría, Ivonne, que se cuelga. ¿Ok? Empiezan a estudiar de nuevo y entonces después la pasan. Ivonne, ese examen no es nada fácil. Eso quiero que tú le entiendas. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes que dedicarte en cuerpo y alma a estudiar. Olvídate un poquito de la televisión. Fíjate, Rocky, que ella estaba en Fidelity con Francis Rosas. Sí. Y entonces, pues ella pues dijo, pues voy a coger la reválida, pues voy a dejar, me voy a retirar por un momentito. Se retiró a estudiar. Claro. Y entonces, después que coge el examen, porque eso no te avisan rápido, uh-huh. eso se tarda un poquito, a lo mejor se tarda tres semanas, un mes. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que cuando ella se entera que no está en la lista, porque la lista de primera intención no es con nombre, la lista es con números. Ah, te okay. asignan un número. Y ella del número, si está o no. Exacto, está. Un número. Ejemplo, el 1705. Entonces tú vas al 1705, ahí te dice, ¿y pasó o no pasó? O no pasó. Entiendo. Ahora lo hacen con nombres. Digo, hoy ya está con nombres. ¿Por qué? Porque ya se juramentaron todos los abogados. Claro. Y entonces, cuando ella vio eso, que el número de ella que decía que no lo pasó, pues se sintió triste y se sintió un poquito frustrada. Eso es normal, como hay quien no. Pero imagínate, eso no es fácil, Rocky, esa reválida. Así que, Ivonne, nuestros mejores pensamientos para ti, nuestros mejores deseos de que ahora cojas y estudies con más ahínco. De hecho, Rocky, estaba ella como tan frustrada que ahora se salió de Fidelity con Francis Rosa. Y ahí es que viene entonces Gretmarí. Ah, entiendo ahora. Pero todavía ella está en Viva la Tarde. Claro. Hoy fue la juramentación, pero ella estaba en Viva la Tarde. Yo dije, pero espérate, ¿pero por qué? Si hoy en la juramentación esta muchacha Ivonne Orsini no está. Oye, usted se da cuenta de todo, ¿eh? Sí. Mire, no, yo estoy en mi. Mira, el Tribunal Supremo de Puerto Rico celebra hoy una sesión especial para tomar juramento a 200 nuevos abogados y abogadas. Y ahí está la gente del Tribunal Supremo, los jueces. Y ahí entonces pues están todas estas personas y lamentablemente ahí no está Ivonne Orsini. Qué pena. Sí, así que Ivonne, con más ahínco ahora, olvídate un ratito de la televisión, métete de lleno a estudiar esa reválida, busca tutorías, que eso es bien importante. Todos los que han cogido ese examen buscan tutoría y ya tú verás cómo vas a triunfar y lo vamos a celebrar en grande. Muy bien, y me alegra mucho, Comay, que usted ha sacado un ratito para motivar a Ivonne.
Realmente, yo sé que a veces nosotros nos gusta vacilar y contar bochinche esto, pero esto lo que queremos es que nadie se desmotive, no solo Ivonne, sino todas las personas que tengan una meta, que echen para adelante, que nunca es tarde, mientras haya salud, haya vida. Exactamente. ¿Okay? Así mismito es Rocky. Muy bien. Bueno, Ivonne, lo último, Dios te bendiga a mí. Claro, Dios te bendiga. Y encima, esperamos, no sé cuándo es la fecha, Rocky, pero debe ser dentro de 3 meses o 4 meses. Hay que estudiarla, ¿ok? Así que... Muy buena muchacha, Ivonne. Eso es así. Claro que sí. Bueno, señoras y señores... Oye, Rocky, ¿qué clase de bochinche se ha formado? Ayer, tú sabes que yo estuve hablando aquí del caso de Lady Guzmán y César Sainz. Ah, que usted habló de que... Sí, ella estaba en algo como de los cupones, hay algo de salud, qué sé yo, un revolú. Sí, algo de para gente que no tiene mucho dinero allá. Exactamente. Pues, señoras y señores, triste por demás... Me acabo de enterar de que Lady Guzmán está vendiendo la casa que tiene allá en Celebration. ¡Ay, la de Orlando! Sí, entonces, pero mira el revolú, mira el revolú. César Sainz, me informan que no está enterado de absolutamente nada de la situación esta de la venta de la casa. Ah, que no sabe nada. La están vendiendo en un millón. ¿Pero de quién es la casa? ¿No es de los dos? Bueno, de los dos, pero yo no. Hay un tal Ismael Guzmán firmando unos papeles ahí. Entonces, ella debía, el 2016, 2017 y 2018, debía los taxes, que son bien altos. Ah, sí, eso ya es alto. Entonces, aparente y alegadamente, le cogió prestado a un señor que se llama Víctor Díaz, que creo que es prestamista o es el dueño de Star Engineering, le prestó $59,000, casi $60,000, wow, para que le pagara a ella $65,000. Claro. ¿Qué pasa? Óyete el cuento. Aparente y alegadamente, Lady Guzmán, Lady Mágica, no le ha pagado a don Víctor Díaz la florera de $65,000. Entonces, todo esto, según me informan, a escondida del señor César Sainz. O sea que él no sabe que ella cogió ese préstamo. Ella no sabe. Ay, señor. Y entonces, esa casa es de... Mira, doña Lady Guzmán, con todo el respeto, pero mire, usted puede ir presa. Usted puede ir presa. Entonces, lo que me he enterado es de que la casa no tiene aire, o digo, tiene aire acondicionado central. Esa casa que está ahí a la derecha. Ajá. Tiene aire, pero está dañado. Entonces, ella vive ahí con las 3 hijas. Hay una que viaja allí en la Florida porque estudia. Entonces, según tengo entendido, el señor César Sainz le paga a ella aproximadamente cerca de $5,000 mensuales de pensión alimentaria. ¿Cuánto? Así mismo, $5,000. Entonces me pregunto yo, Rocky, ella no trabaja, entonces, ¿De qué vive? ¿Qué está haciendo? No, o sea, entiendo. $5,000. La casa está salda. Esa casa está salda. Mira para allá. Y entonces, cogió $65,000 dólares. Y entonces, aquí viene lo bueno. ¿Qué pasó? No trabaja. Ajá. ¿Okay? No trabaja. Ok. Recibe $5,000+ mensuales de César Sainz para los gastos de las nenas, etcétera, etcétera. De pensión alimentaria. Sí, exacto. Y entonces, debe ahora $65,000. Y oigan bien, señoras y señores, el señor Víctor Díaz la llevó a corte y está a punto de quitarle la casa. ¡Oye! O sea, por 65 podría pedir la casa a 1,000,000. Exacto, sí. Ay. Porque el papel dice que no, si en algún momento dado la persona no paga el, ¿cómo se llama?, la cantidad. Claro. Don Víctor Díaz puede quedarse con la casa. Ay, señor. Entonces, todo esto, César Sainz, según me han informado, no sabe nada de esto. Wow, esto es nuevo para él. Qué peligro para el futuro de esa familia, porque imagínese. Y tengo las pruebas. Déjame ver el cheque. Ay, déjame ver. Imagínate, Rocky, yo tengo de todo aquí. A ver.
Déjame ver el cheque. Este fue el cheque del préstamo. Este fue el cheque del préstamo. Mira, le prestó $58,377 ¿con cuánto? ¿Con 70 y cuánto? 76 centavos. 76 centavos. For Magic Dreams, L. Guzmán. Exacto. Entonces, míralo ahí, para los taxes abajo, para los taxes del 2016, 2017, 2018. Porque allá, Roque, en la Florida, si tú no pagas taxes, olvídate. Te quitan la casa y te quitan hasta los pantaloncillos. Ah, no, eso es estricto allá. Sí, sí, entonces ella fue, pagó los taxes, saldó, pero le debe ahora a don Víctor Díaz. Ay, ay, ay. Imagínate. Ay, ay, ay. Y entonces, los papeles que firmó, creo que fue el papá de Lady Guzmán, don Ismael Guzmán. Ahí dice que si no pagan, se puede quedar con la propiedad. ¡Ay, señor! Así que, señora, tenemos de la casa de la venta. Déjame ver la venta. Míralo ahí. Ahí está. 1,175,000. Una casa muy bonita. En Celebration ahí. Pero yo digo, pero Lady Guzmán no trabaja, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden mantener esa casa? Eso paga agua, paga luz, paga de cuanta cosa hay. Y yo te digo, Rocky, un matrimonio tan bonito que era el de César Sainz y Lady Guzmán. Y señoras y señores, doña Lady Guzmán tiró todo por la borda. Tiró todo porque sabemos la historia. Sabemos la historia. Así que, pueblo de Puerto Rico, ya les digo, esto pica y se extiende. Estamos comunicándonos con el señor Víctor Díaz. Entonces, otra cosa. Tiene un amiguito. ¿Cómo? Un amiguito. Se llama Chris Torres. Déjame verla. ¿El amiguito? Déjame ver el amiguito. Mira. Aquí. Oye, Rocky. ¿Qué pasó? ¿A quién se te parece ese individuo así? De momento, dime, de momento. Tiene algo de David Bernier. ¿Verdad? Sí. Señores, será David Bernier. Será David Bernier. Ponme la foto de David Bernier. Mira. Oye, sí, mira. Alessandra. Igualito. Alessandra. Mira, Alessandra, chequeale el chiqui teléfono. Mira. Óyeme. Mira para allá eso. Dame, ¿cuál es David Bernier? Yo no sé ahora cuál es David Bernier. Yo no sé. Igualito. Déjame verlo un momentito. Espérate, déjalo ahí. Hey. Señores, mire, yo entiendo que a la izquierda es David Bernier porque está con Alessandra. Claro. Pero yo no sé si el de la derecha que está con Lady Mágica es David Bernier. Oye, sí, se parece, sí. Yo no sé. Hay que ver. A ver, Alessandra, si va por Lando, de vez en cuando ya sabe. Mira, Alessandra. Lady Mágica en este gran reto. ¿Qué es eso, muchacha? Deja eso. Ya sabes, mira, que no es a ver a Minnie Mouse. Entonces, creo que el don vive allí en la casa y todo. Entonces, él vive allí también. Sí, entonces, la pensión que está pagando César Sainz, pues ya tú sabes que va para allá. Así que, ay, Dios mío. Vamos a ver en qué para todo eso. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me diga. Flores. Más flores. Otra más, vez. Pero como llevan flores, 3 días. Rocky. 3 días de flores. No puede Déjame ser. Déjame ver. Oye. Esto sí que es un bótate. Esto sí que es un bótate. A ver, ¿quién es? Esto tiene que ser otro pretendiente. Ajá. Oh, mire, puso Comay y una sonrisita. Ahí, Comay. Vamos a ver. Dios mío, ¿quién será? Aquí dice: lo mejor de la vida es encontrar a alguien que conoce tus defectos y debilidades. ¡Ay! Y aún así continúa creyendo que eres increíble. Firma tu amor secreto. ¿Quién es? Tu amor secreto. ¡Ay, qué bochín! El amor es una magia. Ay. Mira, Rocky, yo no sé quién es el que me está mandando flores, pero por mi madre te digo que ya estoy enamorada. Mira para allá eso, señores. Ay, Dios mío, mira, eso es un jarrón. Espectacular, eso es para ponerlo ahí en la entrada de la casa ahí. ¿Y de dónde es? A ver, ahí. ¿De dónde es? ¿Qué floristería? Ajá. Mira. De Florarte. Florarte. Ahí.
Oye, pero... Florarte. Oye, ahora está. Tengo... Tú sabes que anoche llamé allá, no me quise hablar con una señora, se llama Soli. Yo creo que Soli es la dueña. Ahora tengo dudas. Sí. Porque originalmente el primero se lo enviaron de Florarte. El segundo puede ser que un segundo pretendiente de Florarte también. Florarte. Pero un tercero, ahí no sé. Ay, Dios mío. Tomás, pero yo lo voy a descubrir. ¿Qué usted ha hecho, ah? Yo lo voy a descubrir. O lo tiene loco o los tiene loco en plus. Oye. Mi pregunta es, ¿habrá sido? No fue Capullo. Le envió Capullo, pero no fue Capullo. Mira, no sé si es del helicóptero. Ese, mira. Ah, bueno, ahí está, ese es el amante. Yo dudo que me haya mandado Flores, ¿sí? El amante de la reportera. Ok, vengo rápido, no se vaya nadie. Desde que usted está usando el perfume de Sonja, usted está matando. ¿Ah? ¡Capullo! No, tú no me mandas. De regreso con la coma, esto huele a flores, aquí huele a amor. Así mismito es. Pero mira, pueblo de Puerto Rico y Estados Unidos, pongan atención. Mire, si usted no se ha inscrito en el seminario más importante de los Estados Unidos, mi gente, se acaban los cupos. Donde usted va a aprender a ganar mucho dinero. Mira, con poca inversión. Cuéntanos, Alejandro Cardona, adelante. Muchas gracias, Comay, nuevamente por invitarme a tu programa. Realmente es un privilegio estar acá contigo. Quiero comunicarle a todas las personas de Orlando, de Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos, que vamos a tener un entrenamiento muy poderoso del seminario Creando Riqueza, que está cambiando la vida de miles de personas. En este seminario vamos a aprender a organizar nuestras finanzas, pero también vamos a aprender a hacer más dinero, a entender los mercados de valores, a entender, imagínate, cómo ganar cuando los precios caen, cómo ganar cuando los precios suben. Este mercado es muy bondadoso, tenemos instrumentos de apalancamiento, pero lo más importante es que el pueblo latino está ganando participación. Estamos quedando en los primeros lugares. Hay gente que está haciendo 10, 15, 20, 30 veces la inversión. Están ganando miles de dólares. Están llevando estas finanzas a sus hogares y están logrando algo que es muy importante y que también tú lo tienes que lograr. Es cómo lograr tu libertad financiera a través de los mercados de valores. Hemos desarrollado una serie de estrategias que están listas para ti y yo quiero compartir toda esta información contigo en Orlando. Este es un evento maravilloso. Vamos a estar en febrero 15 y 16. Toda la información nos puede buscar en las redes sociales, seminariocreandoriqueza.com y también en los teléfonos que ves en pantalla. Este seminario es muy poderoso. Después de que tú vengas a este evento, tu vida no va a ser igual. Va a ser una transformación en las finanzas y vas a empezar a prosperar en este gran país. Solamente faltas tú, así que te espero. Muchas gracias. Gracias, Comay. Señoras y señores, Rocky, tengo Dígame. Lo último. Pueblo de, ponme una foto de don Eligio Hernández, el secretario de Educación. ¿Qué pasó con él? Don Eligio, prepárese, porque mire, me huele a botaera. ¿A qué? A botaera. ¿Tendrá que ver con las escuelas que no han abierto? No, bueno, es posible, pero don Eligio, aparente y alegadamente, doña Wanda Vázquez lo va a votar. Esta noche hay mudanza, mudanza. Honorio. Señoras y señores, trabajando para la prensa. La prensa. Y enterarse en la coma ahí. Imagínate, vamos a ver qué pasa. Don Eligio, vaya preparando la maleta por si acaso. Sí, por si acaso. Una chaqueta y 16 lazos y ya. Exactamente. Ay, tu maleta, Satana. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.